¿Alguna vez has sentido que alguien te miraba, aunque estuvieras solo en ese preciso momento? Lo más seguro es que sí. Todos hemos tenido esa sensación alguna vez. Pero, ¿es solo cosa de la imaginación? ¿O quizá es algo más? Los que nunca han tenido experiencias sobrenaturales son propensos a mostrarse escépticos. Pero la cosa cambia para los que sí los han sufrido. Hay quien cree que esa sensación es una señal de que hay un espíritu cerca de ti, un fantasma al que no podemos ver. Las supuestas señales que indican la presencia de un espíritu son olores extraños, bajadas bruscas de temperatura y, lo más extraño de todo, objetos que se cambian de sitio por sí solos. Además, se cree que los bebés y las mascotas tienen la habilidad de poder ver a estos espíritus, y eso explicaría su comportamiento errático en ciertas ocasiones. Recientemente se ha viralizado en internet un vídeo de lo que parece un fantasma atormentando a un bebé en su cuna. Veamos el vídeo. Como se puede apreciar, el bebé no para de dar vueltas y de retorcerse en su cuna. Pero lo intrigante de la grabación es la parte oscura del mismo, donde se puede apreciar lo que parece una cara fantasmal mirando inmóvil al niño. Los padres del bebé llevaban tiempo observando cómo su hijo, de apenas 3 meses de edad, no descansaba en absoluto por las noches, llorando y retorciéndose sin parar. Por esa razón, decidieron instalar en su habitación una cámara para ver qué ocurría por las noches, y su sorpresa fue mayúscula. El vídeo fue publicado en la famosa plataforma Reddit, y se desconoce la fecha y el lugar en que ocurrieron los hechos. Para unos, la grabación es auténtica, mostrando lo que es un fantasma atormentando a un bebé en su cuna, un terror nocturno pillado infraganti. Sin embargo, los escépticos dieron varios argumentos para demostrar que eso que se observa en la grabación no es un fantasma. Para empezar, la cara del supuesto fantasma no se mueve en absoluto, como si fuese un objeto inmóvil. Es muy posible que sea una pareidolia, un efecto óptico producido por una percepción errónea de nuestra mente, que nos permite ver caras en objetos o sombras poco definidas. Aquí podría ser solo un muñeco o peluche, o incluso una sombra percibida como una cara tenebrosa, debido a la mala calidad del vídeo. Otros apuntan que el bebé no está asustado de la supuesta cara, sino intentando liberarse del saco de dormir. Otra razón para creer que es falso es la propia calidad de imagen. En un presente, donde las cámaras que nos rodean graban en HD y en resoluciones más elevadas, cuesta creer que todos los vídeos de supuestos fantasmas siguen siendo grabados en una pésima calidad, y que debido a ello, no se puede identificar en lo que ellas aparece, dando pie a la especulación. Además, la falta de datos sobre quién lo grabó, dónde fue o cuándo ocurrió, solo arroja más dudas sobre la veracidad de las imágenes. Y aquí termina el vídeo de hoy. No olvides dejar tu comentario, dale un like si te ha gustado y compártelo en las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.